Que los tigres del Licey ya habían desistido ¿no? de su trabajo, de su labor profesional por el asunto que venía arrastrando con Diana Bel Gómez. Eh, ya no hablamos más de Franklin hasta febrero para decir que perdió el Licey Usted tiene que ser Oye, eh, sincero ¿no? No, y agradecido. Pero, pero está bien, porque Ajá. estamos hartos de Franklin y de Pachay. Que no, 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 vamos a ver qué pasa. No, harto no. Oye, tienen que ser agradecidos. Lo que lo que Usted tiene un programa de entretenimiento. He, he, he. Usted se imagina este programa sin el nombre de Franklin. ¿Qué ¿Lo hacemos? ¿Eh? No. Usted y yo salimos no. a flote. Eh, sí, salimos ha, a flote. Hablamos de, de, la, de los hoyos de la calle. Pero hay muchos programas de radio y televisión que si el nombre de Franklin Mirabal faltara, hay una sequía. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿En no, ¿cuál, dale, que, ¿Cuál es la nueva historia? Hay que traerlo al guión, ¿por porque, porque es una gran figura, un dale. muchacho trabajador de mucho respeto, de verdad, que ha levantado, <laughs> que ha levantado el buen nombre del béisbol de la República Dominicana con un estilo peculiar de narrar eh, el, cada momento, cada minuto de la pelota. Eh, eso, sí, eso sí lo ha levantado él. Sí. Él lo que no levantó fue, fue no levantó? su hombría para eh, mantener en el anonimato. No, son problemas son, son cosas íntimas, son cosas íntimas. Por eso. El 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 más, demasiado, mujer, padre. Sí. demasiado mujer para sí. Ahora se explota, suena ahora mismo, suena a la campana que don franklin mirabal que los tigres del Licey ya habían desistido ¿no? de su trabajo de su labor profesional por el asunto que venía arrastrando con dianabel gómez esto qué, qué falta y ¿Qué, qué, ¿Eh? qué tú aplaudes o oh, por banca claro bien tú gozas tú goza eso con, con la, el problema bien. que está pasando franklin mirabal eh, emocionalmente me lo gozo ¡Qué linda Se qué ves lindo. A pero una pregunta vamos a eso es oficialmente verídico de verdad, Tigres del Licey suspendió a Franklin. ¿O es un bulto, otro más de Franklin? Otra bola más. No, no. No, seguir rodando? no es un bulto de Franklin porque Franklin inmediatamente vio la noticia ajá, rodar en las redes ajá. sociales. Se dirigió a las oficinas del Licey. Sí. Para a, poner, ¿a qué? para revisar. A ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Y, y dice la oficina del tigre del Licey que no, que usted va a narrar. De un, dentro de un par de días, van ustedes a escuchar. ¡Qué de bonita se ve la pizarra! Dijo Pero, él. Sí, dijo, Pero lo pasa? están suspendiendo por el show que está haciendo con la, llorándole a la mujer, caramba. Ahora, déjeme decir una. Buena. Un déjeme decir una buena, dame una bomba ahí, dame una bomba a mí. Ay, la atención la dirigencia, la directiva de los Tigres del Licey, el glorioso de la capital. Si, <laughs> si es verdad, si es verdad, lo dice el internacional Mamola, si es verdad que ustedes suspenden a Franklin Mirabal por lo que él está pasando con Diana Bel Gómez. Oigan bien, de, bórrense de, de, del firmamento como, como pelotero y como equipo, porque lo vamos a repudiar mientras vidas tenemos. Espera <laughs> sí. no, tu no, momento. Sí. Espera tu momento. Yo, yo no entendí que, bien. Que no se puede ser tan pasional. Va, vamos, vamos, no, a no. A, va, vamos a esto. Una traición. Si por un tema personal, personal. Los Tigres del y cualquier institución, cualquier otro partido suspende y deja de trabajar, deja que en una temporada deje de comer uno de sus empleados, eso hay que condenarlo, pero cada quien, cada quien, y eso es una empresa no. privada, hay que respetarla. O, o al menos a, que a, a, él esté mencionando ajá. a Diana Abel gómez no, en no. las transmisiones Ahí del juego. Ahí es que voy. Si él combina la, eh, eso, lo que pasa, la vida, la vida, la vida personal de él con los juegos de, de pelota, la transmisión. A, ahora bien, ahora bien, si lo que él está haciendo. Es eh, un abuso a la mujer. Si lo que él está haciendo es denigrando a una mujer, si lo que él está haciendo puede lacerar y puede identificarse en las mujeres en los zapatos de Diana Bell, entonces ya ahí, ahí, el equipo, como un equipo familiar del deporte nacional, ahí estaríamos mirando un bajadero por donde sí puede suspenderse. Pero por tema personal, además, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Eso que le pasa, aquí esto está lleno de Franklin. Claro. Esto, esto, está, esto está lleno de, de llorones, y me incluyo. Esto está lleno de llorones ah, este país. Bueno Esto está lleno de gente que no acepta que perdió la mujer que tenía. Hay gente y también mujeres que no aceptan que perdieron su relación o que no eh, eh, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Uh -huh. Esto, esto está lleno. Lo que pasa es que entre él y ella, esa pareja se ha encargado de cada vez que van al baño y lo flochan, lo suben. Cada uh -huh. vez que se van a decir algo, lo suben. Entonces, ellos son los que le han dado participación, Franklin, a que las mujeres se vean en los zapatos de Dianabel y, y lo aborrezcan, y, y lo ¿no? Y este tipo de situación con un equipo. Como los tigres del licey. El único delito que Franklin Mirabal tiene. Publicar. Publicar. Y joder. Publicar. No, no, no. Y joder. Bueno, El y único su delito su es querer a Franklin La vida, y al vida tiene personal. Que personal. Es querer a Diana Bell. Es lo único que Franklin tiene. El sí, único pero la vida, que quiere, personal. la vida personal no tiene que te subir. Tú no a quieres, a Elena, eh. tú Elena, quieres Elena. Elena te encontró el otro día los números de la banquera que tú tienes en puñal y ella te acalleteó. Se supo eso. ¿Tú lo supiste? Bueno, pero yo, pero yo no voy a decir. Ah, pero tú lo estás diciendo. Yo el otro día salí a golpear un reboot en el que tú 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 y se supo. La de puñal que está. En la... él, él me tiene sacrificado con toda Ey, la banquera. Mía, mía. Por Dios mía, santo, mía, que por hacer contenido mía. la voy a grabar. Oye, todas las banqueras para Wilson son mías. No, todas, todas no. Tiene tres en puñal. Tres. 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 Dos de los teca y yo sé, tú verás. <risa> <risa> tú verás. <laughs> eh, no se puede tener amigos <laughs> con, confiables en este país. Por ella, amiga mía. Ella, amiga mía. Es chévere, es chévere. Me fía los números. No, no, a él es que le fía todo. Eh, Franklin mira tú, tú sabes que ella Los rapa mamola Los rapa. Los Y ahora, y ahora. Todos lo, lo, <laughs> Se los raya ya En la, la vaina Santísimo, El desacreditado que me tiene Elena a mí ya Me va a votar Con este hombre Tú me vas a recoger No ¿Eh? ah. No Ah, no ah, que por yo donde estoy. Ah, bueno. Entonces, <laughs> atención: Franklin Mirabal es un buen muchacho, un muchacho sincero, trabajador, honesto. Usted nunca ha escuchado a Franklin Mirabal en la palestra por algo de, de que habló mal de nadie. Tiene ¿no? razón. ¿Eh? Y si habla mal eh, de un pelotero, no es hablando mal, es haciendo una crítica deportiva. Deportivo, un hombre Entonces Estamos de acuerdo contigo. Déjalo que se de, enamore De, de la única que está hablando mal es de Diana o sea, ve, él no, él no habla hablamos. mal de ella sí no como que no 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 es lo que dice el maltrato que tiene Mamá, de ella, a tener una mujer en la palestra con este show mediático porque el rompieron porque la boda ya no existe porque fue una mentira o porque se engañaron y tira, 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 tira deja muy mal parado a cualquier hombre claro, ahora no importa claro. que sea Franklin que sea yo que sea quien sea ahora Incluso. ahora Diana a veces ve bien y hombre, Eso ¿tú crees que es cree fácil? No, 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 que no, y deja no, que ella empiece a... Deja que ese papelito no. legal le salga. Ella empieza a frontear con esos mulletos, con Tokio. No con Carrofiado, no. A Dianabel... <laughs> Para el puente de la 17, miremos a Franklin. Oye el favor que... Franklin Mirabal, una bomba, una bomba. Oye el favor que Franklin Mirabal le ha dado a Dianabel. Bomba. Boom. <laughs> Primero. Número uno, uno. Le ha aumentado los seguidores en Instagram. Hey. Segundo. 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 Ahora los peloteros la tienen en la, en la, en la, en la mirilla. Está con un pelotero. Está ¿Eh? un pelotero, ¿Eh? pelotero. Cuidado, eso, cuidado. Está en mucha... Se vio en las redes, en no, redes sociales. No, no, se vio en las redes sociales. Tú ves que hay que tener... Eh, cuidado. Está en las redes sociales. Atención, Yanabel. Aquí tienes el próximo demandado. O el sea, demandado. <laughs> eh, <la> próxima <laughs> próxima. Los <laughs> conceptos emitidos en este espacio son de estricta responsabilidad de cada uno de ellos. El que lo, lo, el lo desmienta. Que, 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 que llame aquí y desmiente, entonces. Bomba número 3. Y Arabel Gómez debe agradecerle a Franklin Mirabal que por la promoción y el acercamiento con él, que, te, que tuvo como esposo, ¿no? La conoció el mundo. Hasta yo la conocí porque no sabía quién era. Vamos a decir también lo malo que le puso. ¿Qué le puso lo malo? Cuidado. El que toda la República Dominicana le estuviese cuestionando. Yo creo que hubo amor. Hubo amor. Sí. Pero el que todo el país le estuviera cuestionando que era porque ella creía que ese viejito tenía dinero. Esa moral, ese bullying que se le ha hecho a Diana Bell, también se lo, se lo debe a Franklin Mirabal. Repítame la palabra Ay, amor. ¿Qué fue lo que te dijo de amor? Ay, que yo sé que hubo, que hubo un amor. Amor por el Mercedes, Hubo una pasión. Por ven? ¿Eh? Amor por. <laughs> ¡Siga, siga! siga. Lo ella lo devolvió. Eh, eh, lo, devolvió. Claro, lo devolvió, no? Tenía que devolverlo la, Ya estaba en legal ya ya la la tenía, El departamento lo ma devolvió. Mayer la tenía cinco pagaretes eh, que le estaba reclamando. ¿Devolvieron? ¿verdad?